En una operación contra la trata de personas fueron arrestados 7 presuntos tratantes, quienes forman parte de una estructura criminal dedicados al ilícito. Las capturas se realizaron en los municipios de Apopa, San Marcos, Ilopango, San Salvador y otros en Lourdes Colón y San Juan Opico de la Libertad. En especial de algunas de las víctimas son menores. Los tratantes tenían un modo de operar en centros comerciales, en los principales centros comerciales de nuestro país, de acá de San Salvador, en la capital, en Metro Centro, utilizaban algunas instalaciones de fuentes de comida rápida, como lo es Villes, acá en Metro Centro, y ahí hacían la selección y el perfilamiento de víctimas, como también ahí era el punto de entrega y de comunicación y de centro de operaciones para entregarlas a las personas o clientes. Sobre el caso se dijo además que estos cobraban por las víctimas entre los 70 a los 120 dólares y en algunos casos se ha logrado establecer que las sumas ascendían hasta los 300 dólares, afirmó uno de los investigadores. El caso se viene desarrollando desde septiembre de 2011. Uso de estos servicios. Esta red ha venido operando desde septiembre del 2011. Durante el operativo se realizaron 10 registros con prevención de allanamiento en donde se incautaron teléfonos celulares, tarjetas de presentación de los supuestos clientes y agendas, entre otros decomisos.